La policía, según el informe, hay una declaración de mi madre frente a un asistente social y hay una lo que dice la policía paraguaya. La policía dice que mi madre me abandona en una casa, en la puerta de una casa de una tal doctora Recalde, en pleno centro de Asunción, que la gente de la casa ve esto y llaman a la policía acude, levanta al bebé y a unas cuadras casualmente encuentran a una madre, a una mujer corriendo. La levantan y coincidencia, es mi madre que me abandonó. Por ese motivo, yo termino en el orfanato y ella en el Buen Pastor. De ahí yo no supe más nada de mi madre. A mí, por lo que yo tengo idea, mi madrastra, que era una mujer ya de 52 años en esa época, en el 66, nunca había podido tener hijos biológicamente, naturalmente, y era como su capricho. Y supuestamente la llevaron al orfanato engañada para... Le dijeron que la llevaban a una quinta, esa me dijo ella. Y la llevaron al orfanato porque la amiga de ella se ocupaba de ese lugar y quería mostrarle, y le muestran un bebé en una cama de dos plazas en una habitación del orfanato, rodeado solo de almohadones. Un bebé que tenía 8 meses en ese momento. Yo nunca, no sé cómo estoy vivo, porque nunca tuve contacto con mi madre, tenía 8 meses y no sé qué pasó ahí adentro. Lléveselo, llévatelo, Celia, no es de nadie, llévatelo, no es de nadie. Ella dudó, lo consultó con su marido, fueron a verme con un médico para saber si yo era sano, porque si no era sano probablemente no me iban a llevar. Me enteré también que mi padrastro, mi apropiador, no estaba muy conforme porque yo era demasiado negrito de piel. Ellos eran rubios, de claros, de ojos celestes, todos así. Y finalmente me lleva. Estoy acá en Paraguay, ellos supuestamente como armando una historia para volver a la Argentina, me dan una identidad, me llamo Emilio Félix Criserae Valí. Me ponen la fecha el 12 de marzo de 1967, que es la fecha de casamiento de ellos dos, el 12 de marzo. Mi fecha real es el 11 de octubre del 66 y creemos que sí. Y ahí comencé mi vida como un paraguayo viviendo en la Argentina. Crecí allá, estudié allá, soy porteño hasta la médula, pero paraguayo hasta el fondo. En ese momento, durante la dictadura, no se metían. Digamos que mi padrastro tenía antecedentes de haber trabajado en casa de gobierno, tenía salvoconductos de la policía para moverse durante la dictadura tranquilamente. Tenía ese nexo, pero nunca fue que fue partidario ni tomó, siempre al margen, era una persona muy especial. Después que descubrí todo acerca de mi identidad, o sea, de dónde provenía, fui a buscar a la familia de mi mamá. Siempre atrás de una casualidad aparecía algo nuevo. Primero tomó contacto con una hermanastra de mi mamá, porque mi abuela la tuvo a mi madre con mi abuelo. Después se enviuda, se junta con otro señor y tiene otros hijos. Mi madre era la mayor. Tomó contacto con una tía que me lleva por primera vez a conocer a mi abuela. La zona rural, campesina. La zona rural de Alto, sí, muy humilde, gente muy humilde. Mi abuela era una señora bien paraguaya, toda de negro, cabello largo, hasta la cintura, no hablaba español, nada. Y eso tiene una parte, por eso nunca me entregaron a mi familia, fue porque no tenían datos de filiación mío, ni contacto, ni nada, mientras estaba yo en el orfanato. Y mi abuela no lo podía creer, porque yo estaba muerto. A mí me habían declarado muerto. ¿Madre y amor? Ah, no. A mi madre le dijeron, a mi abuela fue cuando mi abuela estaba haciendo todo lo posible para sacarme del orfanato. Pero como no tenía papeles, ella no tenía documentos, tuvo que contactar a alguien de Altos para
tener un documento que probara la filiación. Cuando ella va con ese papel, le dicen, no, su nieto se murió. Es imposible evadir la búsqueda de la identidad personal. Porque cuando yo me entero de esto, realmente sentí que me destruyó. Que nada de lo que había vivido era mío, no tenía nadie. Te quedás vacío. Por más que hayas tenido educación, buen pasar económico, nada, todo se va. Eso fue lo primordial. Porque tiene que ver con lo afectivo, porque había perdido todos los afectos. Cuando me entero, yo no tenía ni contacto con la familia que tengo hoy día acá en Paraguay, que son todo mi afecto hoy día. Sin ellos no estaría vivo ni estaría acá. Eso fue fundamental, saber que era Jorge Luis Gómez, que tenía una madre, que tenía un pasado. Necesito que se sepa. Creo que, antes te decía más temprano, sería muy, muy cómodo y muy caigüé callarme la boca y seguir mi vida. No podría tampoco. No podría seguir adelante sin saber mi verdad. Y por otro lado, no puedo seguir sin que, cuando veo acá, que se sepa la verdad de lo que pasó. No fue tan light la dictadura como todos piensan acá. No sé cuánta gente como yo habrá, pero debe haber varios. Y creo que deben sentir el mismo dolor que sentí yo. Y creo que en general, yo soy paraguayo, nos debemos la verdad. Cuando uno reconoce lo que ocurrió en el pasado, no se repiten los errores en el futuro. Y acá no hablamos de un montón de cosas, de lo que nos pasó a muchos. Y creo que hasta la juventud se perdió un montón de cosas. La libertad entera, porque la libertad acá en media libertad. Si no sabemos todo, y yo siento eso, que quizás esto sí ayude para que otras personas también puedan hablar y no tengan miedo o sepan a dónde acudir. Mirando esos archivos iba encontrando un montón de folios, de carpetitas con nombres de chicos y chicas, y ahí éramos todos menores, supongo, no sé de qué edad porque era un orfanato, con fechas de ingreso y simplemente un sellito que decía ingreso, y nadie sabía a dónde iban a parar esos niños. Yo tuve la suerte de tener una vida. ¿Qué habrá pasado con los demás?